¿Qué mejor lugar que un monasterio para encontrarnos en paz? Mi señora. Habéis de saber que espero mucho de esta visita. Yo también, si os soy sincero. La contienda con Portugal se apaga. Es el momento de que la corona recupere el mando de cada fortaleza. Y con ellas, de cada villa. ¿Y cómo puedo contribuir? El alcaide de Trujillo se niega a entregar la suya, pues dice responder solo ante vos. No es culpa mía si un hombre decide serme leal a toda costa. Lo sé. Pero no os concedí el perdón para daros descanso, sino para que me sirvierais. Aprovechad la lealtad que os profesa y conseguidme la fortaleza. Me sería más grato obedeceros si no sintiese que estáis abusando de mi rendición. He perdido Almansa, Yecla, Chinchilla, Villena, Madrid... Y aún no habéis visto un maravedí a cambio, es cierto. La reparación llegará, creedme. Pero solo cuando sienta que acatáis mis órdenes de buena gana. Trujillo será entregado a quien vos propongáis. Os lo agradezco. Vuestra disposición me anima a encargaros también que ordenéis derribar todas las torres rebeldes de la región. Demasiada resistencia a reconocer mi victoria. Demasiado cerca de Portugal. ¿Y he de ser yo quien lo ordene? Os estoy dando la oportunidad de compensar un pasado que otros no os perdonarían jamás. He de dejaros. Antes de partir, no olvidéis visitar la tumba de vuestro hermano Enrique. ¿Queréis que os muestre dónde reposa? Ya que es la primera vez en 3 años que venís a verle. No os molestéis. Rezar junto a él es lo primero que he hecho al llegar a Guadalupe.